Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Checo y hoy nos encontramos en el lado oscuro con mi querido amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, hola Checo. Oye, pues estamos muy felices, muy contentos de vivir aquí la experiencia, porque me dijeron que es una experiencia. ¿Realmente sí es una experiencia? Claro, el lado oscuro Lab es la última experiencia en helados en el mundo. ¿Cómo puedo vivir una experiencia con helado? Yo ahora estoy muy consternado. ¿Cómo puedo vivir una experiencia? Bueno, en el lado oscuro Lab nos enfocamos en el cliente a su máximo esplendor. Decidimos darle el helado más personalizado que pudiera imaginarse. Y creamos un concepto totalmente innovador en cuanto a variedad de productos. Entonces, pues ahorita Bueno, ahorita lo vamos a vivir, obviamente vamos a vivir toda la experiencia. Oye, ¿y cómo nace? O sea, ¿cómo nace la idea de crear todo esto? Bueno, el Obscuro Lab es una marca, ya llevamos, este es nuestro quinto año en el mercado. Hemos desarrollado varios conceptos, tenemos el concepto de heladería bar, el concepto de paletas preparadas, tenemos un concepto de pizzas con helado, tenemos, bueno, el de heladería, que es una coctelería muy amplia, y este es el último concepto que desarrollamos. Son helados nitrogenados que tú diseñas de principio y tú armas hasta el final. Oye, pues suena muy interesante. Yo estoy muy emocionado porque ya quiero vivir la experiencia. Así que, jugo amigos, no se muevan y vengan a vivir la experiencia con nosotros, ¿vale? ¡Vamos! Miren, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a empezar a elegir las cosas que vamos a querer ponerle a nuestro helado, ¿va? Entonces, lo primero que es, primero es una base, ¿no? Me parece. Es tu base, claro. Entre bases tenemos base de agua, base de stevia para los que no les gusta el azúcar, boost, estas bebidas energéticas, base de cerveza, leche de almendras, leche de coco, leche entera o de vino, leche sabor palomitas. Entonces, pues no sé cuál se te antoja. Esa de palomitas suena muy interesante, ¿no, juego amigos? Esa es una edición especial, entonces, bueno, okay. La que quieran. A menos de que la de palomitas. La de bueno, palomitas es la buena opción. Perfecto. Luego te puedes ir a sabor. En sabor puedes elegir hasta tres frutales, ¿qué? Infusiones como té, café o puedes otros como chocolate oscuro, chocolate blanco. Puedes elegir diferentes combinaciones. Hay vainilla. ¿Qué les parece, juego amigos? Vainilla, que creo que es como algún helado, un sabor de helado tradicional. Vamos a ponerlo, helado vainilla. Okay. Y, híjole, pues yo sí me voy a ir con mis instintos. Yo soy amante del chocolate blanco, así que me encantaría que mi helado tuviera eso. Entonces, helado de chocolate blanco también. Ok. ¿Va? Perfecto. Después en colorantes, si lo quieren pintar para darle un toque divertido, también se puede. ¿Qué color les hace más favoritos, juego amigos? La verdad que miren, tenemos de todos. Hay color rojo, rosa, verde, violeta, negro, naranja, azul, amarillo. La verdad, ya ustedes saben que mi color favorito es el azul. Pero, ¿azul les parece bien? Bueno, color azul lo elegimos. Perfecto. Perfecto. Después puedes poner complementos, como son algunas especias, canela... o jengibre, una raíz, o puedes poner nueces, almendras, pistache, nuez de macadamia, cilantro. No sé si se te antoja alguna de estas o lo podemos saltar. Mira, lo vamos a poner nueces. Ok, una nuez normal. Perfecto. Después podemos saltar al área de dulces. Que creo que es la que más nos gusta a todos, la verdad. Claro, aquí hay dulces tipo cereales, galletas, chocolates, gomitas, lunetas, nerds. Hasta tres, híjole. Pues como para que combine, ¿qué les parece? ¿M&M's? Ay, ay, ay. ¿Crankies? Y... chocoretas. Bien. Y por último está la parte de decoración. Aquí es como lo que le vas a poner. Que le vamos a poner encima, ¿verdad? Sí. Ok. Tenemos diamantina de colores, comestible, hay más gomitas. Diamantina comestible, eso suena muy interesante. A mí me parece que va a ser diamantina, okay. Y vamos a ponerle roja, porque como ya va a ser azul nuestro, okay. Nuestro helado. Ok, tenemos diamantina roja, también le puedes poner coberturas, pececitos de colores, perlas, wow, de colores. Más dulces. Más dulces si quieres, y lo guardamos con el nombre que quieras. Pues obviamente como nosotros somos... juegos, juguetes y coleccionables y todos somos juego amigos, pues va a ser el juego helado, ¿les parece muy bien? ¿Crees que sea un nombre original? Claro, no creo que nadie más lo haya puesto así. Entonces vamos a ponerle... Entonces va a ser juego helado. ¿Sí, sin espacio o con espacio? Sin espacio, okay. Todo junto. ¿Me late? ¿Les late a ustedes, juego amigos? ¿Ustedes qué dicen? Ya lo... Ya quedó guardado, perfecto. Entonces ya para que cuando vengan... Así que ustedes ya lo saben, por ejemplo, si un día llegan y dicen, oye... Yo vi que los de Juegos, Juguetes y Coleccionables hicieron un helado. Quiero el de ellos. Ustedes nada más llegan y piden el helado, juego helado. Y les van a dar el helado exacto que hicimos nosotros. Se los van a dar a ustedes, ¿no?
Claro, si no le, si hay algún detallito de algún dulce que no les guste pero y quieran cambiar, pueden agarrar el mismo y cambiarlo. Lo modifican. Sí, o hacer el como ustedes quieran desde cero. O crear ustedes, obviamente, su propio helado. Y este ya fue helado, ya se guarda para siempre. Bien, entonces ya quedó súper guardado. Vamos de este lado, juego amigos. Vengan, vengan, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Perfecto. Muchas gracias. Acá, micrófono. Y nos vamos a poner nuestra red para el cabello. Pues, ¿qué tal, eh? O sea, estamos listos y preparados para crear ya el juego helado, que ustedes ya vieron todo lo que va a llevar. Yo estoy muy emocionado. Muchas gracias por la oportunidad. Y pues listo, ya estamos listos de este lado. Y aquí ya tienen nuestro ticket. Estamos listos para crear nuestro helado. Mira, te voy a dar un vaso de precipitado. Muy bien, perfecto. Y te voy a ir pasando los ingredientes y te voy a decir qué cantidad de agregar. Ok, perfecto. Esta es la base de palomitas que elegiste. Ahí está, perfecto. Entonces esto fue salsa de leche de palomitas, ¿verdad? Claro. ¿Qué sigue? Ahora sigue el chocolate blanco. Ahí está. Perfecto. Cerramos. Y por último, bueno, no es por último, pero sigue la vainilla. Perfecto. Sigue el color. Color. 5 gotitas a tu mezcla. 5 gotitas, perfecto. Entonces, vamos a 1, 2, 3, 4, 5 gotitas de color azul. Ahora lo vas a revolver con esto y así me dices si te gusta más azul, así o más azul. Ok, entonces vamos a revolverlo. Tiene que estar cambiando el color azul, que fue el color que nosotros elegimos. De este lado tenemos todos los dulces y todas las cosas que ustedes pueden elegir para ponérselas. Son 10 gramos de nueces. Mucha cucharada, vamos de este lado. Se lo ponemos. Ahí está, perfecto. Muy bien. Y chocoretas. Se las ponemos. Ya son muy buenas las chocoretas. Yo creo que también son de mis dulces favoritos. Son chocolates. Ajá. Y listo. Ya solo vamos a pasar al nitrógeno. Ok, pues vamos al nitrógeno, juego amigos. Aquí del lado derecho le quitas el seguro. Va hacia arriba. Hacia, ajá. Okay. Y bajas la máquina, así. Exacto. Vamos a empezar a arrancarla en la 1. Ahí. Y vas a echar toda tu mezcla. Toda nuestra mezcla de nuestro lado. Sí. Okay. Listo. Ahora vamos a abrir el nitrógeno, que es la magia. ¿Hacia ti? ¿Hacia mí? Sí, todo. Wow. Ahorita, en esta parte del proceso, ¿qué es lo que está haciendo el nitrógeno con nuestra mezcla? El nitrógeno congela a menos 195 grados y con la batidora pues se mezcla todo el helado y se congela. Ok, perfecto. Y ahora ya vamos a ver cómo va. Wow. Está increíble esto. Vamos cerrando. Ok. Vamos a terminar de cerrarlo. Muchas vueltas. Creo que ahí ya llegó al tope. Wow, bueno, muy bien. Y ya le podemos agregar nuestros complementos, ok. Vamos a echarle nuestros dulces, todo lo que elegimos. Se vayan combinando. Ok. Ahí se van haciendo parte del helado. Haces la bola y ya luego le aprietas el vidrio. Con mucho. Y miren, vamos a dejarlo caer aquí. Exacto. Bola. Está apachurrando, entre todo. Ok. Entonces la máquina roja aquí la tienes, al gusto. Creo que con eso está
Si lo ponemos aquí, miren. Arriba de todo nuestro helado. Y pues, ¿qué tal? ¿Cuándo habías visto un helado tan, tan rico? y tan variado de colores. Muy bien. Ok, pues vamos de ese lado, juego, amigos. Y encontramos ya nuestro helado. Aquí pueden pasar a tomarle una foto para compartirla en las redes con sus amigos. Ok, entonces se coloca. Toma la foto, obviamente. Así que ya lo pueden buscar, obviamente, en la página. El juego helado, que fue el helado que nosotros creamos. Y que justamente lo tienen ahí. Con muchas cosas y muchos colores. Va por ustedes, juego amigos. Yo sé que muchos me están envidiando. Y muchos, muchos, muchos saludos a todos los que nos están viendo, de verdad. No saben la experiencia increíble que estamos viviendo. Vamos a ver cómo quedó. A ver. ¿Listo? Vamos a darle la probada. Ay. Es un buen cacho. A mí me gustó, ¿eh? Creo que, ¿sabes qué? Queda mucho el sabor de las chocoretas. Les da un sabor que combina mucho con los demás. Porque entre azúcar y la menta te ayuda muchísimo. También lo pueden hacer los niños. Se van a pasar una experiencia muy divertida. Tenemos batitas para ellos. Un banquito para que alcancen a ver todo. A ver. Y es una experiencia muy divertida. Pueden hacer helados picositos, de chocolate, de fresa, de cualquier... De chicle, de cualquier dulce, combinación que se les antoje con cualquier color que quieran. Pues ya lo saben, juego amigos. Muchas gracias por estar viendo, Federico. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir. Y ya lo saben, búsquenos en las redes sociales. Y pues muchas gracias a todos por vernos. Yo soy Checo. Federico. Y sigan aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables.